Hola y bienvenido al canal de Tony. Continúo mejorando en Train Station y además me voy a ir de compras. Primero decirte que sigo realizando un montón de contratos. Claro que quiero carbón en este super evento del vapor que trae Fran, todos estos contratos. Y además que en la tienda con ese carbón se puede comprar interesantes locomotoras. Yo estoy preparándome a ver si puedo comprar por 2000 carbones la SB Class 23B1. Recojo otros contratos a los que he enviado los trenes internacionales. Ojo, que ya voy por el contrato 87 de Alan, muy cerquita de quedarme con su estación. Estos son los trenes que me envían los amigos. Neil, Jab, muchas gracias por todos los recursos, por el oro y por enviarme trenes que van al museo, como por ejemplo esta locomotora de carbón, la AC 11 Cap Forward, para seguir mejorando el nivel de museo. 74 cronista trenes 4. Gracias a Mark y a Demetrius por estos trenes. He completado logros, gastador Borax 2, recibo 20 gemas, gastador Bismuto 2, otras 20 gemas, gastador Wolframio 2, otras 20 gemas y transporte Neodimio 3, 30 gemas. Esto significa que con ese montón de gemas acumulo 1356, es hora de gastárselas en la tienda. Recojo más trenes, gracias a Nilia Jap, otro tren más para el museo, gracias a Jap, la Blood Red Express 2, cómo me gusta esta locomotora que tira de 80 vagones, un tren de vapor escucho exclusivamente para los viajes de la condesa Elizabeth Báthory, diseñado en memoria del amado caballero de Báthory, Ozondur, aparece cada año en el aniversario de la muerte de Ozondur en las viejas vías abandonadas de los bosques de Transilvania, nada más y nada menos que de Transilvania, qué cosas, pues ahí lo tengo. Ya con 3.657 trenes en mi colección. Más trenes de Mark y Neil. Y ojo, porque me marcho a la tienda, que hay ofertas especiales. Por aquí veo que la locomotora TCDD D24.000 TUD está por 595 gemas, muy cara. Me marcho a la otra diésel, la TCDD D24.000 TU, que por 195 gemas me voy a llevar esta locomotora que tira de 126 vagones. Ahí hacemos la compra. Además compraré 8 vagones de cemento TCDD TU, a pesar del dinero que cuesta, 79 millones de oro. Por aquí aparecen 8 vagones del cristal TCDD TU, también lo compro. Así vamos recogiendo también experiencia. Me marcho hacia otras ofertas. Por aquí que estoy viendo la DB Class 240Q, que arrastra 152 vagones y que vale 270 gemas. Me la voy a comprar. Sí, es un poquito cara, pero voy a aprovechar y a comprar esta super oferta para recibir otra locomotora diésel más para mi colección. Además, alucinante, ¿no? Vamos a conocer un poquito de la TCDD D24.000 TU. Luego, si verdaderamente va al museo. A ver qué más hay por aquí. Veo que en estas ofertas pues no hay nada interesante. Algún vagón, quizás, no de pasajeros. De recursos, pues tampoco veo nada interesante. Me marcho a las últimas ofertas. Estas las del carbón, que ya sabes que estoy ahorrando para comprarme la SB Class 23B1, por lo menos la B2, que cuesta 2100, y hasta la B3, que cuesta 6600. Espero llegar hasta ahí. Y voy a comprarme también alguna extensión, por ejemplo. Tenía muchas ganas de comprar la Era Maglev Uncommon. Cuesta
Esta permite usarlo como otras maglev, un común, que necesitan dos líneas de tren para poder funcionar, pero su beneficio se incrementa significativamente. Bueno, pues dan 3.250.000 de experiencia. Tengo que gastar 1.440.000 de plástico, 1.440.000 de uranio y 1.440.000 de carbono. Pues lo compro y se desbloquea la gran maglev. No sé si tengo esos recursos. De momento la dejo ahí pendiente. Vamos a ver por qué voy a comprar una línea internacional. Para ello tengo que gastarme 2.315.000 de ladrillo, 2.315.000 de cristal y 2.315.000 de cemento para recibir 680.000 puntos de experiencia. Ahí lo tienes. Y me voy a ir al depósito. También a posiciones de depósito porque voy a ampliar en dos trenes más el depósito. Voy a recibir 290.000 puntos de experiencia gastando 1.224.000 de grava, 1.224.000 de caucho y 1.224.000 de titanio. ¡Ahí lo tienes! ¡Buah! ¡Espectacular! Vamos a ver qué ha pasado en mi estación. Ahora mismo nivel 425 y solo me faltarían 3 millones para llegar al 426. Más locomotoras de amigos, de maglev, y solo se acumula una diésel para la colección, la TCDD de 24.000 TU, que es un tipo de locomotora diésel construida para operar en los ferrocarriles del estado turco de Tulumsas. Un total de 218 unidades fueron construidas entre 1970 y 1984, bajo licencia de material de tracción en Electric de Francia. Formó parte de la base de dieselización de los ferrocarriles de Turquía durante los 70. ¡Espectacular! Bueno, pues el museo va creciendo. Mi estación también. Aquí llega otra locomotora de vapor para el museo por Jab, la GECO Class 01.5R, que fue la designación que se le dio por la Deutsche Reichsrat al este de Alemania a las locomotoras eléctricas que fueron reconstruidas de las DRG Clase 01. Increíble. Pues el museo va a mejorar porque ahí veo otra locomotora de vapor de Jab. La Sterian NW2300. ¡Qué pedazo de locomotora! ¡Mira, mira, mira! ¡Espectacular, eh! ¡Preciosa! Superficialmente similar a la Chesapeake y a la locomotora de turbina de vapor de Ohio, era de diseño muy diferente, siendo más corta y más ligera que una caldera de destello de tubo de agua Badocan Wilcox. ¡Sobrevivió solo 3 años! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues el nivel 74 de cronista trenes 4 aumenta 12 de 50, que no está nada mal. Recojo unos poquitos trenes express que han llegado a mi estación. Y además, ¡hola! Con 5 trenes nuevos para la colección, llegando a 17 de 50. Son dos Hyperloop, la Patriotic Replicate, que tira de 28 vagones, la Equin, la Haste 1, que tira de 44. En cuanto a maglev, son dos, la Bastion, que solo arrastra 9 vagones, y la Static Fire Blast 1, que arrastra 52. ¡Qué barbaridad! La quisiera tener aquí en mi estación. Y de diésel, la GL26C2 triple, que arrastra 125 vagones. ¡Magnífico! Pues ha llegado otra incluso ahora, en este momento, para traer más recursos. Pues sigo avanzando en el juego, lógicamente, a ver si termino los contratos de Alan para quedarme su estación, así como me he quedado ya anteriormente con las estaciones de Jules, Sam, Otto, George, Mahatma, Bobby, Johan y Mrs. Vilma. Pero eso será más adelante. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando trenes en Train Station. ¡Hasta luego!